Tezcatlipoca estaban destinados a crear la tierra, el lugar sagrado para que fuera poblado por los hombres. Para conseguirlo, tuvieron que destruir a la gran bestia, Tzipactli. Y de la bestia también surgieron el norte y el sur, el occidente y el poniente. Y la tierra pronto fue habitada por hombres y por animales, por fieras salvajes y también por gigantes. Mucho tiempo después, la mayoría de los gigantes perecieron en un gran diluvio. Poblaron la región, ahora conocida como Cholula. Que significa agua que cae en el lugar de huida. Y la gran pirámide era el lugar de ofrendas al dios Tlaloc. Con los españoles, la tragedia también llegó a Cholula. Y a su paso, dejaron marcada nuestra historia, una de las páginas más tristes de nuestro pasado. Pero Xel'Hua logró sobrevivir, y en honor a la montaña en que salvó su vida, empezó a construir una pirámide que sería la más grande de todas. Con el paso de los años, la gran cantidad de templos dedicados a Tlaloc y Quetzalcóatl fueron poco a poco reemplazados por las iglesias. En la Gran Pirámide se edificó el templo a Nuestra Señora de los Remedios. Hoy en día, San Andrés Cholula, una de las ciudades con más iglesias de todo el país. En la actualidad, San Andrés Cholula es considerada una de las ciudades vivas más antiguas de América, con más de 2.500 años de historia. Es un espacio que reúne tradiciones, misticismo y modernidad. Y así, la Gran Pirámide permanece, majestuosa y solemne, con la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios como compañera de viaje. Juntas, en San Andrés Cholula, reciben cada año el equinoccio de primavera y se bañan con la energía del sol, renovando su historia, su pasado glorioso y fortaleciéndose para los años que aún les quedan por existir. Hey!
Gracias.